Sí, Y alcaldesa además. Mayra Lindsay, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Miami Despierta. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, ¿por qué no nos explica en detalle qué es lo que está ocurriendo con este evento que tradicionalmente les ha pertenecido a ustedes? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en sí, el evento tradicionalmente ha participado en el Centro de Convención de Miami Beach, que van a renovar. Sí. Entonces están buscando para trasladar el evento a el emparcamiento, el parqueo en el Marine Stadium. Y ese es el conflicto, que lo van a mover, lo van a trasladar a Virginia Key, que está al lado de Key Biscayne, a un lugar que no hay edificio, no hay infraestructura, hay un estadio que todos queremos que renoven, pero esto no es parte del plan, no es parte de este evento. Es simplemente invertir 16 millones de dólares en la infraestructura, en un parqueo, para hacer eventos de convención en toldos semipermanentes. Entonces, la preocupación es que ese pedazo de propiedad nunca fue contemplado para ese tipo de uso. Eso es un parque y un anfiteatro que han abandonado, que es muy triste, que todos queremos que renoven, que lo pongan, que lo utilicen para lo que es, que sea un parque estilo Parque Central para todo el mundo, en el público, todo Miami-Dade County, todo el mundo que está en el centro urbano, que ahora han habido muchas personas que se han mudado a esa área y que necesitan parking y lugar de alojamiento, y también que se haga un desarrollo responsable para lo que es la ruta, la calle, que hay una parte, solamente una ruta para adentro y una ruta para afuera. Pero, alcaldesa, vamos a ver, usted acaba de decirnos que ese es un parque que está abandonado y todos nosotros sabemos que el anfiteatro está abandonado también y que incluso ha habido varias gestiones en los últimos meses. Por ejemplo, Gloria Estefan ha tratado de darle una reactivación a ese anfiteatro. La pregunta es, ¿no beneficiaría eso a Key Biscayne? O sea, ¿por qué Key Biscayne, si se queja que eso está abandonado, por qué no ha hecho nada también para dejarlo y mejorar esa área que en definitiva le puede facilitar la vida, ¿no? Eso no le viene bien a nadie, no solamente a Key Biscayne. Lo que viene bien, el meter 16 millones de infraestructura en un parqueo, en lo que debe de ser el parqueo, que entonces no va a haber parqueo en ese lugar. No le viene bien a nadie porque viene una congestión terrible, que entonces va a cortar el acceso al resto de las playas y a los tesoros de recreos naturales en Miami-Dade County, que usan todo el mundo las playas y todas las marinas y todo eso, tratar de invitar 40.000 personas más todos los días a esa ruta es algo que no es prudente, pero también abandonar lo que es la meta de renovar ese estadio y de hacer un parque extraordinario, un parque central, que eso fue parte de un plan maestro de desarrollo para ese lugar, que fue un proceso público por 2 años determinando cuál era la mejor alternativa, qué es lo que era indicado para esa propiedad, que es renovar el estadio y hacer un parque apropiado, un parque pasivo, con acceso al agua a todo el mundo, público. Eso, están abandonando esa meta y nosotros queremos que hagan lo que se había indicado, lo que se había planificado planeado inicialmente, por este claro. planificado por este plan maestro. Pero en el interín el parque está abandonado, el espacio está abierto, el parqueo no, el espacio de estacionamiento no tiene gran utilidad pública, que digamos,
y aparentemente la renovación y la reactivación de lo que es el Marine Stadium, pues entonces no está teniendo los resultados que se esperaban, ni la rapidez. Entonces, ¿por qué en, mientras tanto no aprovechar ese espacio que está abandonado? Porque hay conflictos. Si vas de una ruta, si vas en la ruta de poner la infraestructura y hacer lugar de convención ahí, entonces no hay capacidad para hacer lo que era indicado. Uno o tiene que tomar un paso, o tomar otro, pero hay conflicto. Uno no puede hacer las dos cosas. Y la razón que eso está abandonado es porque no han querido invertir, no han querido utilizarlo. Esa propiedad es una propiedad que es de parque, que es de la ciudad de Miami, que no ha tenido, se ha enfocado en otros componentes, uh-huh, en otros proyectos, y no se han enfocado en eso, pero por abandonarlo. Claro. Y tenerlo abandonado, entonces no es razón por desarrollarlo de una razón inapropiada. Uno no puede ser negligente y no mantener una propiedad y cansar a las personas y después virar y hacer algo que no es responsable y no es indicado y no era lo que se había planificado por un proceso público y por un plan maestro. Claro, pero eso es. Señora Lindsley, en el fondo y hablando claro, o sea, hablando en concreto, ¿qué es lo que Key Biscayne le está reclamando a la ciudad de Miami Beach? ¿Y usted ha hablado de este tema personalmente con el alcalde Regalado? Sí. ¿Y qué le ha dicho el alcalde? Hemos hablado, hemos tenido reuniones, yo hablé con él personalmente. Y después hemos tenido reuniones conjuntas y vamos a tener a una reunión conjunta de los dos concejales el martes que viene, el 16, a las 10 de la mañana, para hablar de este tema. Y lo que nosotros queremos es que se haga lo que se había, lo que está indicado por un plan maestro. Sí. Que es lo que está, el código de zonificaciones de parque, el plan maestro era para renovar el estadio, usar todo eso como un anfiteatro o un parque público. Y ahora, como estamos, como le dije, en el centro de Downtown Miami, que ha habido tanto movimiento, tanto desarrollo, tantas personas que se han mudado para allá, que necesitan, todo el mundo necesita parques públicos, acceso al mar público, no regalar el acceso al mar público a negocios de venta. Alcaldesa, eso es lo que se está haciendo, entonces se va a convertir a un centro de negocios de venta. Y es que usted tiene una misión muy particular, vea, yo soy un visitante asiduo de esa zona lindísima, de esa zona que hay que cuidar mucho porque tiene un ingrediente ecológico muy importante y usted tiene toda la razón, no hay que permitir que se convierta en un sitio comercial con toda la cantidad de daño que se hace al medio ambiente. La mediación final, entiendo que se va a realizar este 16 de junio a las 10 de la mañana. Alcaldesa, ¿usted qué espera, qué cree que va a ocurrir allí? Bueno, yo creo que lo que debe de ocurrir es que es un momento de reasesorar y de reconsiderar lo que el paso que se está tomando y tomar un paso diferente y apropiado que es de abandonar este plan y ir con el plan original de renovación y de acceso a un parque público. Alcaldesa Mayra Lindsey, le agradecemos mucho, alcaldesa de la villa de Key Biscayne, un sitio lindísimo, le agradecemos mucho por estar con nosotros y de paso, mire, vamos a contribuir a la ecología. Hoy tiene usted una jornada para recoger basura para la gente que está muy compenetrada con la ecología, ir a recoger botellas plásticas y todo eso. Perfecto. Y pasar un día agradable, ¿no? Sí, sí.
No, yo también quiero recordarle a todo el mundo que ese paso que todo el mundo, que tenemos más de 7 millones de visitantes de Miami-Dade County, residentes como usted y yo, que vamos a las playas con nuestras familias, sí, y que impedir ese acceso y esa actividad que es económica y que es saludable y que es esencial de como residente de Miami-Dade County, esa es la meta de nosotros, de proteger esa posibilidad para todas las generaciones de residentes de Miami, que tengan el futuro y que puedan ir al Farito, que puedan ir al Crandon Park Beach y a todos estos recursos naturales. Sí. Ok, alcaldesa, le agradecemos muchísimo, señora Lindsay. Usted ha sido muy clara, como siempre, como la otra vez que estuvo con nosotros. Espero que tenga un feliz fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, gracias.